Señoras y señores, bienvenidos al 2021. Yo soy. ¡Eso, Tochi, carajo! ¡Feliz año! ¡Feliz año ¡Sobrevivimos! 20! ¡Estamos vivos! ¡Bienvenidos! Pero es el level 1, gente, no se olviden. Bienvenidos al 2021. Tenemos un programa de puta madre. Yo soy Toxic, Toxi Mesa. Y este es el episodio número 18. Somos mayores de edad. Sí, sí, sí. Somos mayores de edad. Somos mayores de edad. Y por eso les mando un beso. ¡Vamos! ¡Eso es eso! Así es, señoras y señores. A ver, ¿me permiten, por favor, poner un poco de música? Alexa. ¿Alexa está? Alexa. 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 Otra vez. Despierta, despierta, Alexa. Alexa. Estamos en pleno podcast. Pon lo mejor de Rage Against the Machine. A su madre. Arrancó con fuerza. Arrancó con fuerza. Así es, vamos con fuerza. Bienvenidos, señoras y señores. Tenemos un programa excelente, un programa un poco largo, pero va a valer la pena porque tenemos tres sorteos. Hemos tirado la casa por la ventana. Tenemos unos sorteos valorizados en más de $300. Así que solamente para ustedes, para el Play 5. El Play 5 está por ahí. Sin antes, decirles pues que a mi lado tengo el honor de tener a mi hermanita, a mi hermana querida Alexandra. ¡Bravo, bravo! ¡Bienvenida, Alexandra! ¡Bienvenida a Toxicity! Y a todo el mundo que sigue a Toxicity, muchas gracias por la invitación y pues bienvenido al 2021, que tiene que ser el año. ¡Vacancia! Directamente de California ha venido mi hermana a visitarme, a pasar las fiestas con nosotros, y da la casualidad que es un excelente cantante, un excelente músico, así que nos va a ayudar con unas canciones, ya la van a ver, no se la pierdan. Ahora le doy cabida a mis hermanos del micrófono, mis yuntas, que me alegra verlos vivos y coleando, me alegra verlos con salud y guapos, por supuesto. Kichi, ¿cómo están? Gente linda, gente hermosa, gente muy, que los tenemos acá en el corazón. Muy feliz año nuevo 2021, el año esperanzador. Esperemos acá entonces arrancar con mucha fuerza. Ya saben, gente, todavía cuídense bastante. Tenemos mucho, mucho por recorrer todavía y que su familia y todo el mundo gocen de la salud, ¿no? Digo, ¿qué tal tu año nuevo? Año nuevo. Me dijeron que con te la fuiste fiesta COVID. No, mentira, con la familia. Con la familia. Con lo que uno más quiere, ¿no? La familia, los amigos, los buenos amigos. Y el alcohol. ¿No? Esperanzando, teniendo esperanzas para este año nuevo, ¿no? Este año que no sea el año de Mad Max. Barril de chelas se tomó. Gente, así pero este año va a ser mejor, gente. De todas maneras, hay que mirarlo con mucho optimismo, ¿verdad? Yeah. Ok, frente de mí tengo a mi hermano, el que me vacó por unos días. Qué va, porque te compadre, resentido, Petoche. Este compadre ahí a festejar el año nuevo a Qatar. A Dubái. A Dubái. En esta ocasión, con su harem, ha venido con su harem al costado, mi querido Arronchela. Aquí estamos, gente. Bienvenidos al primer programa del 2021. Vamos a volver. Tu camello nomás hoy. Oye, vamos a vender unos cuantos camellos para agarrar un nuevo estudio. Y volvemos con Toxicity 2. Desde la playa. Oye, cuerpo de cobra, cae. Oye, preséntanos a tu harem, pues. Allá, aquí tengo a una de mis invitadas de mi harem. Ella es Joycity. Hola, chicos, ¿cómo están? Bien. Yeah. Feliz año, ¿cómo les va? Ya se ha producido muy bien, ¿ah? Ya se ha producido muy bien. Ah, así es, señores. ¿Y esos cachitos, Joyce? ¿De dónde salieron? De Maléfica, naturales en mí. Joycéfica. En el calendario chino somos el año del toro. Del güey. Bueno, vamos a. De arranque les vamos a decir en qué consisten los sorteos, ¿no? El sorteo, ya que son sorteos chéveres, consisten en tres partes, ¿no? A ver si me ayudan mis hermanos acá en la mesa.
Los sorteos. Las tres canastas. Es que hay un canastón, pues. Hay uno que sí, hay una canasta que es. La muerte. Es un tiene de todo, bro. O sea, si te gusta beber, si te gusta comer, si te gusta pasarla bien. Un champagne, vino, pisco, unas galletitas de todo tipo por ahí, un panetonazo y algo frutas, más. Que frutas, es una sorpresa en ese canastón. Duranitos, instrumentos afrodisíacos. Enfócalo ahí al hombre para hongos, que hongos alucinógenos. Apreciar. Ahí está. A ver, muestra, Aarón. Ahí están las canastas que en realidad las hemos puesto en las redes sociales, en nuestro Instagram, lo hemos puesto en Facebook para que vean y aprecien todo lo que tiene de productivo nuestra canasta. Ah, pero Aarón Chela tiene que presentar el es que los hemos traído el desde tu país. El especial que está ahí, el salvavidas que está ahí. ¿Cómo que tienes que presentar tu paquete? ¿Cómo está eso? Bueno, calma, Mateo. Eso es para el OnlyFans de Toxicity en el 2021. Vamos con todo. Vamos a abrir calatos, ¿no? Bueno, a ver, chicos, mira, miren. Pero hagamos un OnlyFans en serio y ponen fotos de ustedes. Bueno, vamos. Bueno, a ver. Tengo mi paquete. Antes de que nos vayamos. Tengo varios allá. Antes de que nos vayamos del tema, el sorteo va a consistir en tres cosas. Nos tienen que seguir en todas nuestras redes: Facebook, Instagram y YouTube. Tienen que etiquetar a tres personas en el último post de Instagram. Toxicity en el Instagram. En el Instagram. Tienen que etiquetar a tres personas en el post del Instagram y tienen que compartir el programa de hoy. Exacto, eso es. Tienen que compartir. Ah, no, o sea, apoyen, gente. Apoyen, apoyen. Tienen que decir que hay en ese paquete salvavidas. Tienen que decirlo, pero tienen que nombrarlo, porque así se van a emocionar más y van a querer todos ese paquete, porque es súper especial. A paquete ver, de supervivencia y una chupeta. Así es, el segundo premio es el paquete de supervivencia. 2021, señores. ¿En qué consiste, mi querido Kichi? Ahí tienes tu vino, tienes un sigpa de chela, Pilsen. Tienes tu Ayinomen, tienes tu Epavionta, tus Aldeandrus, tienes también creo que hay una Coca-Cola ahí, ¿no? Para la resaca. Una Coca-Cola bomba. Una Coca-Cola bombita y tus condones piel y no sé, otro por ahí. ¿Tus condones piel? Tus condones piel. Claro. Por si acaso. Por si acaso. Para que ya, de una. Esa es la canastita de supervivencia que es el segundo premio, ¿no? El segundo lugar. Para que no la cax. Así para es. Que no se metan un golazo en el 2021. Exacto, no. Para que el chelatón es aparte. El chelatón aparte tenemos un chelatón. Ah, sí, y el tercer premio, Vico habla, el chelatón dice, ¿verdad? Es el chelatón. A ti que te gusta la chela, tenemos chela de todos lados. Ahí está la San Juan de la Selva, está la Trujillo, está la Arequipeña, la Cusqueña y la Pilsen Callao, muchachos. Así es, tu chelatón ahí tu para chelatón. Que todavía si sigues tienes con ganas de tomar, ahí está. Para cortar. No te pierdas para cortarle. Sí, la resequita. Baja el volumen. Se maleó la Alexa. Alexa también está emocionada, pues, tío. Emocionada. Pues. A ver, ahora mismo lo que voy a hacer es saludar a la gente. Ya se está conectando la gente. ¿Cómo le han hecho en Año Nuevo, gente? Coméntenos. ¿Dónde ha sido el tono COVID? ¿Dónde llegó la tombería? Está la gentita, sigue regular gente. Bienvenida tono Rosa. COVID, puro reggaetón. Bienvenida Rosa Briseño Jordán. La FIPS. Cecitar Abad. Feliz año a todos. El hombre de los sándwiches. El hombre en la sanguchería El Arca en la avenida Sucre. En Pueblo Libre. Ay. Un bajador. Excelente bajador. Mi hermano Miguel Chevesta, ¿cómo está usted? Salud, mi hermano. Salud. Feliz año, te adoro. Tú sabes que eres mi chocherísima. Salud, Miguelito. ¡Feliz cumpleaños, Rosario, que cumplió años, ¿no? el 31 de diciembre. Eso. Acá, feliz cumple, Rosarito. Abrazos. Doble celebración. Sheila Inostrosa Alzamora, feliz año. Hola, Sheilita. Sheilita, siempre acompañándonos, mi gran amiga ahí. El Tito. Bendiciones a tu bebé, a tu familia. Cristian Carrasco, nuestra sexy, sensual. La voz. Yo lo descubrí. Está con su camisa ferrando. La voz tántrica. La voz tántrica del Ay, Perú. Que me traigo. ¿Cómo está usted, Cristian Carrasco? Lo quiero mucho. Qué pena que no haya podido acompañarnos. Pero bueno, Joyce, ¿cómo está ella? Ay, qué bañita. Ella es parte del harén del hombre. De Dubái. Dubái. Ajaron. Ojalá me la jota. Ajaron, eso era. Harto trago, hoy la cortamos. Así es Rosa Briseño. Así, hoy día la cortamos. Todos estamos maridos. Brian Garrahan. Aaron Chiloqui, my brother?
Brian Garrahan, welcome to Perú and welcome to the world of motorcycles in Perú. A ver, ¿quién más está por ahí? Ana Rojas, Anita, preciosa, feliz año, te quiero mucho. Tenemos que tomarnos unas chelas, ¿ah? Feliz año, Anita. Cristian te ha bautizado como Aaron Cheloki. Cheloki. El brujo, habla, brujo. ¡Grande, brujo! Brujo dice, ese es Arjona en peregrinación. Está fino, está fino hoy día, brujo. David Carrasco, ¿cómo estás, mi hermano? Hola, ¿cómo estás? Feliz año por allá, por California. Te quiero mucho. Espero que tu proyecto siga con tanto éxito como el que está teniendo en tan poco tiempo. Te felicito harto, de verdad. Rosario, Miguel, David. Ahí está Brian Garrahan. Brian Garrahan se vino acompañándonos. Se teletransportó. Es el novio de mi hermana, mi cuñado. Puedes sentarte ahí normal. Ahí estamos. Brian Garrahan, pues hay que presentarlo bien, ¿no? Es 5 veces ha ganado medalla de oro para Estados Unidos, 3 veces medalla de plata y una vez medalla de bronce. Los Six Days Enduro, que es una competencia de 6 días, ¿no? Y es internacional. ¡Maño! Wow. ¡Excelente, señora! Una jaladita. Ah, bueno. Cuando termine, sí, Brian, cuando termine el podcast, me jalas en tu moto a Magdalena. Lo están queriendo llamar acá a Perú para que empiece a dar unas clases de motocicleta también. Así que quién sabe. Qué bacán, pronto. Sí, para un poquito más por acá. Ahí está Mavi Hurtado ya. Ahí está Viquita Hurtado. Bienvenida al programa, Viquita Hurtado. Todas las vibras, Viquita. Usted juegue. A ver, ¿quién más? A ver, Linda Miale, te manda saludos, Vicky Hurtado. Y saludos, bueno, saludos. ¿Pero qué ha pasado en esta semana, Tochi? Así estamos, Viquita, besos. Mua, mua, mua. Viquita, besote. La rica Vicky. La rica Vicky. Vicky, tienes que promocionar tus productos acá en Toxicity y tienes que comunicarte. Ella está vendiendo una ropa bien sexy, ¿eh? Por si acaso. Ya ves la jalada que tenemos en el programa de Vicky. Habla bien. Y la dio la mano. La jalada. La jalada. Publicitaria. La jalada. Publicitaria. Ya, pues. Oye. Con ese sombrero ya lo ve todo porno. Todo es plata, todo es plata. Bueno, cuando quieras, pues esta es tu casa y tus productos están bienvenidos a ser publicitados acá. Cuando quieras, ya sabes, ya. Traes unas modelos, pues, Vicky. Para que se note mejor las prendas. Oye, ella está bien, ¿ah? ¿Eh? Ella modela su ropa, está bien. Tenemos que ver. Que ver el producto. Bueno, entonces arrancamos con el programa, señores. Vamos a hacer como todas las veces que empezamos, pues... Lo de costumbre. Lo que ha pasado una un semana como hoy en el mundo, ¿no? En el mundo de rock and roll. A ver, yo tengo una, ¿no? En el 3 de enero, un día como hoy, de 1946, nace John Paul Jones, legendario bajista del grupo Led Zeppelin. Está cumpliendo 75 años de su edad el día de hoy. ¡Feliz cumpleaños para uno de los bravos! ¡Uno de los bravos! ¡Más bravos! Y que vengan muchísimos más, señor. Exacto, señor. Ojalá se vuelvan a reunir. Ojalá. Porque eso está bien verde. ¿No? No, sí, ahora sí ya se ve complicado ya. Ahora sí ya está jodido que se vuelvan a reunir. Un poquito, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos por ahí, señores? El 31, bueno, yo siempre cuento los días, ¿no? De todo lo que ha pasado en la semana. El 31 de diciembre del año 73, Kiss realiza su primer gran importante concierto, el más grande, que se dio en la ciudad de Nueva York, un New Year's Eve, ¿no? En una, ¿cómo se dice? En la víspera del año nuevo, ¿no? Ajá. Así que siguió su primer gran concierto en el año 73. En el año 73. Wow. El primero de enero del año 82, el jefe lanza una de las mejores canciones que él tiene, uno de los mejores singles. ¿Yo? Bruce Springsteen. Born in the USA. The Boss, sí. El jefe lanza Born in the USA como single en el año 82, señores. Man, y la canción suena hasta ahora. Y mira, también así ya para acabar mi segmento.
Al mío también. El primero de enero del año 67. Y el primero hay que sacarle su programa. El día se quiere independizar. Va a ser su cubículo para allá. ¿Tú qué quieres que Kichi se independice? Kichisiti. Que ya esté ahí, amarrado a una silla. Ya, pea. Pronto. 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 Kichisiti. Kichisiti. Antes de darle la palabra a mi pata. A mi yunta, el bico. Ya. El primero de enero del año 67... Se lanza también uno de los mejores éxitos de The Doors, que es Breaking Through the Other Side. Breaking Through, ya. Esa es la canción del primer álbum. Ah, exacto, señora Aro. Ahí siempre poniendo la cerecita al pastel. Y Vico, ¿tú qué tienes, Vico? Yo tengo una nomás, unita. Uy, uy, uy. No he encontrado, no he pagado mi internet en mi casa y no he podido buscarlo. ¿Oy, qué? Un día como hoy nació George Martin, el productor de los Beatles. Ya. De quien se dice que tuvo un amorío con John Lennon, por ahí. Las malas lenguas dice que tuvieron su encontrón. Le sudaba la espalda. Yo no sé. Ten cuidado con lo que dices, te van a cancelar. En internet nada se olvida. Bueno, no, por si acaso se decían ojitos. Tú dijiste algo del jefe, yo tengo a mi costado tengo a la jefe. La jefa, ese es su nombre artístico. Ah, su nombre es la jefa. Ese es mi nombre cuando me transforman en el escenario. Así que, la jefa. La jefa. Saludos. Saludos, gente de aquí que nos están viendo en California. Un abrazote inmenso. No le he pasado allá, pero feliz año para todos ustedes. Ya sé que me están preguntando cuándo tengo una banda otra vez. Ya seguramente pronto, cuando nos puedes llevar, cuando nos puedes llevar, me manden los músicos. Pero sí, los extraño en el escenario. Y bueno, pues para seguir celebrando y que se acabe el COVID, carajo. Nos vamos a California, Kichi, a tocar ese con COVID con de mierda que nos Kichi trunca todo. Pero bueno, al menos le estamos así haciendo cosquillitas a mi hermana para que se vuelva a lanzar acá a la música. Sí, sería, ¿no? Sería bueno. Ahora vamos a apreciar el arte, ¿no? Bueno, yo tengo un último efeméride. El primero de enero del 2010 murió Jim Hutton. El primero de enero de 2010, ¿no? Que fue la última pareja, pues, o amante de Freddie Mercury, ¿no? Que sale en la película, inclusive, bueno, en la parte final de la película, ¿no? Pero se ve como que fueron ya una relación un poco más seria, ¿no? Sí. Como que lo acompañó hasta el final de sus días. Hasta el final de los días, ¿no? Era mayordomo en una de las fiestas que él organizó, ¿no? Sí, en la película, pues, se ve. Ah, verdad, iba a ser el catering, creo, ¿no? A la fiesta. Yo me he resistido a ver la película hasta el día de hoy. Le metió la mano. Tochi, ¿tienes mayordomo? ¿No? Tenemos a Alexa por ahora. Cuidado. Cuidado. Bueno, vamos a hacer canción. Una canción con la que a la gente le gusta esta parte del programa, la verdad, le encanta. ¿Qué te parece? Gracias. ¿Por qué no hacemos español? Ya, pues, ¿cuál habla? Vamos a hacer lo que te encanta. Ay. Lo que le encanta a todo mundo, señores. No te hagas. Todos. No te hagas. En todas las positions, menos la de helicóptero que duele. Esto, señoras y señores. Alexa, para. Esto, señoras y señores, se llama Sexo. ¿Nos acompañas con la percusión, Ale? Por supuesto. Sí. Vamos entonces con los prisioneros. Ahí va. Un, dos, tres, va. Mejor gancho comercial apela a tu liberalidad. Toca su quinto animal rozando la brutalidad. ¡Eso! Te lo encuentras en la pared, en el anuncio del licor, pegado en un mostrador, gritándote a todo dolor. Sexo compro, sexo vendo, sexo arriendo, sexo compro, sexo vendo, sexo arriendo, sexo. Ya no hay de qué enrojecer, es cotidiano, ya lo ves.
Ella no es una mujer para amar, sino una enemigo al cual doblegar. Ah, me equivoqué. Es su carne de madurez, un pasaporte a la adultez. Ahora la virginidad es una cosa medieval. Sexo, sexo vendo, sexo ardiendo, sexo, sexo, sexo compro, sexo vendo, sexo ardiendo, sexo, 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 sexo. Las rotativas imprentas ya están empezando a editar más mujeres desnudas. Y tú tienes una cara de cliente fácil. Y compras toda una promesa del sexo. Abres la boca y te meten el dedo. Y le sigues el juego y les das tu dinero. Y te sientes muy hombre y me río en tu cara de tu estupidez. Me están dando la ocasión de gritarte con razón. Oh, 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 oh. Gavilán que se duerme se lo lleva a la corriente. La gente de 45. Gavilán que se duerme se lo lleva a la corriente. Necesitamos una percusión, la verdad. Vamos a hacer que Alexa se quede acá un buen tiempo. A ver, ¿quién se está conectando? Bueno, vamos a decir que Viquito Hurtado, su tienda, se llama Star Doll Sale. Star Doll. Star Doll. Síganla, Viquita Hurtado, en las redes, como Instagram. Yo lo tengo en Instagram. Star Dolls, Star Doll, Doll Sale. Si quieren una ropa que les quede bonito, que les quede sexy, Star Doll. Así es, chicas. Jimmy C. Díaz, así es. Oh. ¿Cómo está usted, señor? Quiere levantar. El gran Jimbo, el gran Jimbo. ¿Cómo es? Mira, me han hecho sudar. Estamos acá está bien. Con el calor del público. Uy, por cierto, hay un pequeño saludo que necesitan por acá. Un saludo para mi sobrina, Haru, que está viendo ahí con el brujo. Nos está viendo en vivo. En vivo. Así buena gente. Que ahí, gracias por vernos. Saludos para ti, Haru. Saludos. Muy feliz año también. Un saludazo para todas. Carlita, que está vacacionando en Carlita, está conectada. En los Chiclayos. Chiclayos, debe estar muriéndose calor allá. En 20 minutos se va para los órganos, dice. Arriba Pimentel. Está haciendo un tour por el norte. Habla bien, oye, habla bien. Seco Chabelo, por favor. Ponga la foto del plato. Lo he comido una vez nada más en mi vida, pero es buenazazazo. Seco de Chabelo. El Seco Chabelo, claro, sí. ¿Chabelo, el comediante mexicano? Su madre. El eterno, el eterno. El eterno Chabelo.
Loco, tu oficio. Murra sale, yo soy Murra el inmortal, ¿no? Y Chabelo dice, perdón. No, no, y de ahí sale la reina Inglaterra. ¿Qué? Pues lo mismo pensé cuando salió Tulio Loza aquí en el... Oye, tú, no, tenemos nuestro dinosaurio acá también. Después de años que vengo a Perú y Tulio Loza sale todavía con sus bromas y dice, ¿sigue vivo? Camotillo. El tinterillo. Así es, mire, tenemos un programa súper especial el día de hoy y tenemos mucho por cantar, ¿no? Bandas infravaloradas. Las bandas infravaloradas es el tema que vamos a hacer como siguiente tema, ¿no? Yo voy a arrancar con una banda que a mí particularmente me parece un bandón. Y en algún momento vino a Perú, pero le abrió a The Killers, ¿no? Siendo esta banda, a mi parecer, mucho mejor que The Killers, ¿no? La banda se llama Royal Blood. Consiste en un bajista y un baterista, ¿no? Royal Blood. Mire, Alexa, toca Royal Blood. Es un bandón. Suena como si, no, como si tuvieran todos los instrumentos, como guitarra. Y son dos, ¿ah? Y eso es un bullón. Y el, como de Black Keys. Y el pata canta lindo, ¿no? Canta chévere. Así que este... Esa es parte de mi lista para ir al gimnasio. ¡Ah, caramba! Ah, ya, claro. Ah, no entrena a los Rocky. Alexa, sube el volumen. Mira, man, yo tú, sí, Royal Blood sí lo escuché gracias a Tochi y la verdad que me sorprendió una banda que había escuchado el tema, pero no sabía el nombre, pues, y la vez que me mostraste el video, fue genial, espectacular, la verdad, el show de Royal Blood. Son la, en la, ¿no? Esos pasa en las reuniones que tenemos fuera del programa, como fuera amigos, del programa tenemos como, siempre claro. Ponemos canciones que consideramos medias caletas, ¿no? Que le podrían gustar a los demás, y es una de las bandas que puso el Tochi que nos ha gustado mucho. Esas que se vienen en Patreon. Esas que se vienen en esas reuniones secretas. Y tú, secretas. Tú que estás esperando ahí, diciendo, ya me cansé de solamente ver el programa. Yo sé que estás cansado. Pero espérate nomás que venga el yape. Y que no yapees. ¡Uy! Va a salir nuestro OnlyFans también, ¿eh? Todo negocio. Por eso es que se ha puesto la gorra árabe. Todo negocio. Todo lo ve dinero, no, todo dinero, negocio, dinero. Pero dinero. Todo es negociable, mi Tochi. Primero dinero. Apu. Allá, cierto. Queremos hacer una pequeña mención. Tú no quieres ganarte el premio. Otra vez. No quieres llevarte nada. Son tercos, son tercos. Tú eres terco, pero... Pero tienes que cantar Mujer de las Cuatro Décadas, pues. Ah. ¿Oye, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Señora! Pero no, gente, por favor, comenten el post de Instagram con tres amigos. Te avergüenza de decir que ves nuestro podcast. Pero esta vez... Tendré que comentarlo para llevarte tu canastón. Oye, canastón, tu chelotón. Está buenazo. Y aparte, síguenos en todas las redes. No te cuesta nada. Es como un clic, como cerrar una página. Igualito, como cierras el audio de tu trabajo. Lo mismo. Un clic, un compartir, un like, algo. Hazte presente. El amor a Toxicity para que te lleves tus premiazos. Yo estoy mandando mis infiltrados para entrar al sorteo para el paquete de supervivencia. Ah, ¿tu bot? El paquete de supervivencia. Yo quiero el paquete con dos pies. A tus bots, diles que pongan like. A tu terna, mi infiltrado, también llámalo. A tu terna. Así es. Yo tengo acá, como podrán, en ese sillón de allá al frente, está la gente trabajando, viendo quién está compartiendo, quién no está compartiendo, quién está etiquetando, quién no está etiquetando. Todo lo estamos viendo. Acá estamos como Fujitrol. Así que ese es el sillón de inteligencia. Yo que tengo aquí por ahí. Sentada, compartí, seguí todas las redes sociales e hice todo mientras veía el programa. ¿Qué estás Gente, mirando? Apóyennos con el podcast. Peor es robar. Por Dios. Hola, Toti. Gracias por el saludo. Gracias. Besos, Toti. No alcancé a verte, pucha. Y creo que... ¿Dónde se ha ido, Toti? A Chiclayo, para que le den por el... ¿Chiclayo? ¿Qué? ¿Qué? La capital de la amistad. Saludos, claro. Besito para mi prima Ana Rebata. Ana Rebata, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Me encanta que estés con nosotros. Feliz año, feliz Navidad, feliz 2021. Besos, primita, besos. También está la otra prima, Carla María Vázquez. Carla María Vázquez, claro. Carlita, la novia del Chino Toti. Chino Toti. Bien. Saludos. Pan con pan, habla pan con pan desde California, Gabriela. ¿Cómo estás, Gabrielita? Gabriela.
Acá estoy con tu comadre. Habla, con chata. Con tu partner in crime, acá estoy. ¿Ah? No. Amigoya, chatirris. Feliz año, pues, amiga. Feliz año. Nos vamos a encontrar ahorita antes que me vaya a California otra vez. Así es, señores. Entonces, yo ya dije, mi bandita, esta, la que estamos escuchando, se llama Royal Blood. Es completamente recomendada. Y este, si tienen curiosidad, pues están en todos lados. Royal Blood, así es. A mí, ¿Tienes? Esto, yo tengo una banda que me gusta, que también considero que ha sido un poco infravalorada. De repente, porque en la época que estaban ellos, la época fuerte del grunge, también habían unos bandones, pues, ¿no? Esa, la banda se llama Urge Overkill. Urge Overkill. Fichados por Geffen también. Fueron los teloneros de toda la gira del Nevermind de Nirvana. Ah, man, ya. Caramba. Sí, esto. Y buen dato, Vico. Hay una canción que sale en Pulp Fiction. Alex, una canción de ellos que sale en Pulp Fiction. En el soundtrack. En el soundtrack. Sí, te puedes ponte la tochi. Se llama esto Girl, You'll Be a Woman Soon. Girl, You'll Be a Woman Soon. Alexa, toca Girl, You're Gonna Be a Woman Soon. The Overkill. No encuentro la canción, es que es muy underground. You'll be a woman soon. Alexa, toca You'll Be a Woman Soon. Aquí tienes Girl, You'll Be a Woman Soon. Si se, para los que le gusta, no, el aguanta, cine. Aguanta. ¿De quién? De Urge Overkill. ¿Esa? Sí. Ah, ya, yeah, claro. Es una canción en el soundtrack. Volumen. En el soundtrack de Pulp Fiction. Esa, claro, para. Para los que sigan Tarantino o les gusta el cine, o quien no ha visto Pulp Fiction, es un peliculón. Esta canción aparece en la escena donde John Travolta y Uma Thurman regresan de la fiesta, que ganan el premio de baile. Regresan de la fiesta y entran a la casa. Antes de que, ¿ya?, se. Y él se va al baño, pues, para pensar qué le va a decir, cómo la va a hacer. Y la flaca se pone esa canción, se pone a bailar y de ahí se mete la sobredosis. Pues. Claro. Y el otro loco no sabía qué hacer. Entonces, a woman. Bueno, es un tremendo peliculón. No sé cuántas veces la he visto yo, Pulp Fiction. La he visto como 6, 7 veces fácil. Película de culto, pues, de los 90, ¿no? Intenso te pones. Bueno, es una buena banda. Esa película es súper intensa también. No, no, no fastidies, tiene un montón de cosas. Claro, por supuesto. Si es de Tarantino, es. Es un peliculón. Es un peliculón, tiene que ser un peliculón. Mi estimado Kichi. Sí, ¿qué tiene usted? Justo tengo de los 90, hablando, siguiendo la línea, no del grunge. Yo no considero esta banda que voy a mencionar grunge, más que nada es el rock alternativo en sí. Esta banda de Filadelfia, Live, que sacó con su disco Throbbing Cooper del año 94, temas como I Alone, está este All Over You, Verdad. Selling the Drama. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Una banda que no fue, o sea, claro, tuvo su éxito en los 90, pero yo creo que ellos son un musicazo, la verdad. El vocalista Edward Kowalski, algo así se apellida. Es un, hasta ahorita mantiene la voz, tiene ese mismo timbre voz, no ha perdido la calidad vocal a pesar de los años que han pasado, no, más de 20 años ya. El podcast pasado hicimos un tema de ellos. Un tema de ellos, sí. Entonces yo creo que Life es una de las bandas infravaloradas de los años 90, y como te digo, o sea, sacaron éxitos con el Truman Cooper, después vino el Secret Samadhi del año 97, también hizo una repercusión comercial, pero al lado de bandas como, pues, Pearl Jam, al lado de bandas como Soundgarden, no, digamos, no tuvo ese despegue, pues, ¿no? O sea, pero me parece, a mi opinión, que es una banda infravalorada. Live. Muy bien, señor. Yo aquí tengo unas dos bandas peruanas infravaloradas. Ay. Son un poco más underground de lo habitual. La primera es El Jefazo, tal cual, ese es el nombre. Es una banda que hace Doom Stoner Metal. Es algo como Black Sabbath, pero en este caso es solamente musical. No tienen ni una sola letra. Y la verdad, en todo el tema musical son muy, pero muy buenos. Es solamente un bajo, una guitarra y una batería. Nada más. Y tienen muy buen. Están hechas las canciones de tal manera que podrían ser el soundtrack para cualquier película. Y la otra banda, que ya no han tocado desde el 2016 y fueron parte de un experimento en la Universidad Católica en el área del jazz, fue Boba Patch, que son una banda de 4-5 personas, tienen unas 5-6 canciones nada más, solamente se presentaron unas 3 veces y una vez en TV Perú y nunca más volvieron a aparecer. ¿En qué programa de TV Perú aparecieron? ¿En qué programa? Aparecieron en TV Perú cuando creo que había el lado B o algo así. Ah, o sea, un programa de esos de musicales, ¿no?
Yo pensé que me estás hablando de Distorsión o del programa de Cucho, Peñalosa. Todo, en general, el rock latino en español es un poco infravalorado también, ¿no? Sí. De hecho, también en el lado de la electrónica hay algo que descubrí hace muy poco, que era Ocio, que es un disco de Cerati con un chileno más que hacen experimentación electrónica. Y la verdad es muy, pero muy bueno. Así que quien lo encuentre, Ocio, va a pasar un buen viaje. Una hora y veinte. Yo tengo otra banda infravalorada del rock. ¿Cuál peruana? Es? Peruana. A ver, pero acércate el micrófono porque no se escucha bien. Se llama Toxic Animal Band. ¡Yeah! La banda más de nuestro compadre aquí, Tochi. Mandó. Buena, buena, buena. Ya, pues. No, pero ya está en Alexa, ¿eh? Pídele, sí, Alexa. Alexa, toca Toxic Animal, de Deja Vu. Aquí tienes Listen Before I Go. Alexa, ¿qué va? Toxic Animal. A ver, vamos a ver. Oye, ¿qué fue? ¿Qué torrada? La banda. Oye, ¿cómo? Yo que pensaba que Alexa era mi novia. De repente lo tienes como Toxic Animal Band. De repente. ¿Tú le has pedido el otro día a Alexa? Dile que lo busque en YouTube. Sí, pues. Alexa, toca la banda Toxic Animal. Reproduciendo de forma aleatoria canciones de Toxic Animal en Amazon Music. ¡Ahí está! Buena, buena, buena. La esfera. Y este. Ya está, Alexa, pidan su request ahí. Pues muchas gracias, Toxic muchas gracias. Animal. Este año definitivamente vamos a trabajar un huevereque para sacar adelante a la banda. Como todos, hemos estado un poco de repente tratando de salir pues del hoyo emocional que nos ha dejado esta pandemia. A raíz de este hoyo emocional, ¿no? Pues salió Toxicity, que para mí ha sido una caramba, una maravilla, ¿no? Porque no solamente me ha alegrado a mí y me ha empujado a seguir con mis proyectos musicales, sino me he encontrado con un grupo excelente de personas a las cuales de alguna manera también las he empujado a salir para adelante y a ser creativo y a estar, digamos, entusiasmados con cada viernes, ¿no? En hacer algo, digamos, distinto para ustedes, ¿no? Para el mundo, ¿no? Dejar un poco de huella humana, ¿no? En el mundo. Así es. Y yo lo que quiero proponer ahorita para cerrar el tema es que mi hermana cante una canción. Ah, ya. Bueno, vamos, excelente. Ya. ¿Ah? Excelente. Todo el mundo las están esperando. Todo el mundo. Vamos a cerrar para Cunata. Dale, dale, te pones de todas maneras porque como estamos en tragos. Celebrando el año, pues. Clarinete. ¿Cómo celebran en la sierra? Yo acabo de ir a Puno. Celebran. Sus fiestas son de 3 días. Los matrimonios son 3 días. Y hay otras fiestas. Otras fiestas que duran una semana. Yo no sé cómo estará la situación en la sierra, la verdad. Yo creo que de repente también tienen las restricciones. De repente no tan estrictas como las que tenemos acá, pero. Están, pero ahorita no sé si has escuchado que está lloviendo demasiado, hay inundaciones. Sí, la temporada de lluvia se ha retrasado y está fuerte. Ha llegado con mucha fuerza y hay un poco de inundaciones. En gente, lugares. Les pedimos que por favor no se olviden de compartir, comentar, para los que recién dar se conectan, like, seguirnos. Hay un concurso, hay un sorteo. Hay 3 sorteos, ya sabes que te lo puedes llevar, hay unos sabes castones. Que sí llega a tu casa tarde, temprano, pero llega, lo enviamos, vienes a recogerlo, como quieras. Pero acá hay, tienes todo, por favor, sí, comparte. Ahí al costado de Aarón están los paquetotes. El canastón de Año Nuevo con champán, pisco, vino. Está, chela también. Chelas ahí. Hay todo, hay condones. Todo. Condones. No tienes que darle a tu viejito. No, pero es en serio. Llévale su prenda. Tiene condones. Listo, Alexa, para. Alexa, para. Maracunata, nada, ¿no? Maracunata. Vámonos. Ahí va. No llevo para mi casa una mujer maracunatana, porque puede pensar que estoy loco, 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 loco.
Anoche te vi, había otro que te chequeaba. Montaste su moto, te brindó chicle, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono del ginero Verón y la chaqueta. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Por eso tú eres garucha, retrechera, abeja, vergaja, funera, guaricha, baracunata, cucharemí, baracunata, baracunata, na. Y con el mono de la moto eran nueve que tenía y le ponían serenata. Así es, señor. Toxicity. No llevo para mi casa una mujer baracunatana porque puede pensar que estoy loco, 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 loco. Anoche te vi, había otro que te llegaba. Montaste su moto, vendiendo tu chicles, también galleta. Prendió su motoneta y te marchaste con el mono del jean, el overol y la chaqueta. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Por eso tú eres garucha, retrechera, abeja, vergaja, fulera, guaricha, garrosa, morronga, parisea, choche tu madre, chuchera mi. Ajá, casi, 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 casi te pierdes. Y con el mono de la moto de las nueve que tenía le ponía serenata. Sí, señora. Bravo, bravo. ¿Cómo vas a decir chucha tu madre? Horario de protección al menor. No me he entrado, pues. Vamos a saludar un poquito a la gente que se está conectando. Pilar Olaya Godos, o Godos, un beso enorme, gracias por estar con nosotros. A ver, César Abad dice, esa canasta tiene triple X o Ron Cancún. Pero de no habla Kichi, no, se no, tan pobre. Y el Ron Cancún quedó olvidado en nuestra adolescencia, olvidado mal. Y se llevó parte de nuestra memoria también. Tiene sangría gato negro. Ron en bolsita. S.E.P. Stephanie. Ajá. Es amiga de Viquita, seguro. De Vicky Hurtado. Bienvenida. Bienvenida al podcast, Stephanie. No se olviden de etiquetar 3 personas en Instagram porque si no, no entras al sorteo. Gracias. Hoy domingo también. Tienes que explicarle que es un programa especial. Por el año nuevo. Así es. Le dimos un poco de chance a la gente porque la vez pasada hicimos el programa el mismo 25 y la gente estaba así en cámara lenta, casi ni se conecta. Algunos estaban todavía babeando así, curándose la resaca. Entonces decidimos hacer esto, darles un par de días para que descansen y agarrarlos con fuerza. Así es. Necesitamos la música. Alexa, reproduce 90, por favor. Así es. Se te ignoró. Me dejó en visto. Me dejó en visto. Una vez más, mejor. No la has cargado, Alexa, creo. Alexa, reproduce rock de los 90, por favor. Así es. Ella es nuestra. Con amor, pues. Claro. Pues, en el oído. Esta es nuestra nueva integrante de Toxicity. Solamente que tenemos que. Todavía está un poco fría todavía. Sí, todavía está media timidona. Todavía no agarra confianza. Lo que pasa es que la única que no chupa acá. Pero también la tienes que programar en inglés para que. Claro, pues. La tengo que programar en inglés, pues. Claro. Y el que no entienda. Y el que no entienda, clases con Toxi. Ahí está, toma clases. Acuérdate, un solo mes. Deberías sortear unas clases contigo, pues. Un paquetito. Saca tu green card. Qué buenísima idea, ¿eh? Mira, eso va a entrar para el sorteo más adelante, unas
unas clases gratis, unas 5 clases gratis. Clases excelentes. Privadas. Excelentes. Con el maestro Tochi. ¡Oh, qué! Y de pasadita. ¡Qué maleados! Bienvenida. ¿Qué dices que te ponen 20? ¿Con Tochi o sales hablando inglés o no sé? Bienvenida Eva Natalia Shirley Martínez Pimentel, a su madre. ¿Qué tal el nombre? Eva Natalia Shirley Martínez Pimentel. Bienvenida. Bienvenida al podcast, señorita. Me encanta tener gente nueva, ver gente nueva que se está conectando, que se está enganchando, porque esta es una alternativa usualmente de los viernes, ¿no? Es el único podcast donde hacemos música en vivo, ¿no? Y tratamos de disipar un poco los momentos que estamos viviendo, un poco momentos de estrés, de un poco de caos psicológico, y tratamos pues de sin irnos al extremo a los extremos, tratamos de darnos un buen momento. Así te están diciendo ahí que dice que en solo un mes hablas inglés. Claro, en solo un mes hablas inglés. Y no recuerdo la letra, la verdad. Ese va a ser mi nuevo jingle. Ya te lo robaron. Sobrio San Pau, pero habla, compadre. Ha pasado mucho tiempo desde que inició Toxicity y queremos saber, Tochi, cuáles han sido los momentos más memorables. Oye, que tenemos momentos memorables. El recuento. Hemos preparado nuestra asistente de producción, Joyce Hermoso. Ha hecho una recopilación de momentos. Claro, no hemos podido poner todo lo que quisiéramos, pero falta la parte 2. Hemos podido poner. Y se ve la evolución del programa, ¿no? Como ha ido mejorando también. Este programa es tan nuevo. Estamos en el episodio 18 y vemos cómo vamos progresando, cómo vamos digamos, sintiéndonos más cómodos para entregarles diversión a ustedes. Dime, Aarón. Sí, justo nos acaba de llegar un comentario de mi madre, y quiere que le envíe un saludo a mi tía, que también está cumpliendo años el día de hoy. ¡Feliz día! ¡Seguimos celebrando! ¡Feliz día, Carolina! ¡Feliz día! ¡Tía Carolina! ¡Feliz día! Salud por todos los que siguen celebrando y los que podemos todavía celebrar. Ha sido un año complicado y desgraciado, pero aquí estamos, vivos. Estamos vivos y eso es motivo suficiente para celebrar. Así es. A ver, Renata Hurtado Albán, bienvenida al podcast, señorita. Un beso para usted también. Marlene Celada, envíen saludos a la tía Taro. Claro. Pues ahorita. Bienvenida, Marlene Celada. Taro Carolina Phillips. Ella es tu mamá, ella es tu madre. Claro, mi madre. Ah, qué lindo, qué lindo. Acá, queremos mucho a su hijo, señora. Lo estamos cuidando. Es un gran integrante, ¿no? Y salió pues realmente casi de casualidad, ¿no? Nos conocimos casi de casualidad. Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a seguir con el videito. Espero que les guste. Sobre todo los besos que les mando. Ahí está. La característica del programa, ¿no? De recontra cual. Lo bebí yoda. Sí, es un besucón, es un besucón el Tochi. Bueno, ahí le va. Estrechez de corazón. Y esto es el primer episodio de Toxicity. CM Paramount Picture presenta Las aventuras de Toxicity. Gracias a Chicharrón de la Tía Veneno, la mejor chicha con ron, y Tragos Blindado. Sí o sí te metes una bomba. Adelante, mis cabechines. Gracias a Fábrica de Muebles,
La Colcha de tu Madre y Chifa Tandao Bien. Adelante, muchachos. Choli Picture presenta a Toxicity gracias a Fábrica de Bebidas Colas, las únicas donde las botellas se abren por detrás, y Hotel La Casa de la Espada, un lugar peculiar. Adelante, poseros. Champú de Joroba, ideal para cabello seco, y Zoológicos Mi Pollo, donde los monos se meten el maní por el oído. Adelante, Rocola de Ambiente. Netotti Story. Tengo una serpiente en mi bota. Presentan a Toxicity. Gracias a Hostal Caliban. Si no tienes hembrita, te prestan al guachimán. Y Pisco te espera en el suelo. Al infinito y más allá. Le damos entrada a nuestro compadre Javier Bustamante. De Hall of Fame de Toxicity tenemos acá al señor Javier Bustamante. A ver, ¿cómo está Javiercito? Y Rivero. Bien. Yeah, bienvenido. Bienvenido acá, señores. Por favor. Cristian Carrasco en la casa. Un aplauso para Cristian Carrasco. Ahí gracias, está. Gracias. Señoras y señores, un invitado de lujo, nuestro querido el Chino Totti. ¿Cómo está, Chino? Chino Totti, soy. El Chino Totti. El Chino Totti de la canción. Señoras y señores, en Toxicity, tengo el agrado de presentarles al Chavo Metalero. ¡Bravo! ¡Que vive el metal, pibe! ¡El Chavo Metalero! ¡Peso, peso, peso! Bueno, acá estamos con Cristian y con... Aarón Cela nos ha venido a visitar. Aarón Cela. Mío está mi hermano del alma, una visita inesperada, uno de los ganadores del vino también, de hace ya unas semanas atrás, mi hermano de infancia y chochera, pues Carlos Trabaran. ¿Cómo estás, Carlitos? Hola, compadre, muy bien. Acá viniendo a recoger mi vinito. Ahí, amiga y belleza. Joyce de Hermoso, la ganadora del vino de la semana pasada. Si los humanos perrean, si los humanos perrean, si los humanos perrean. ¿Los humanos? ¿Y los perros? Los perros. No. ¿Humanean? ¿Humanean? Dice, no es lo mismo dulce de membrillo, ¿verdad?, que al dulce miembro sacarle brillo. ¡Ya! ¡Ya cállate hoy! ¡Ya cállate hoy, Paco! ¡Se me cayó! ¿Qué pasa, amigo? Bueno, como se dan cuenta, esos shots han tenido efecto. Las mujeres son peligrosas. Y lo único que quiero es brindar con ustedes. Ya. ¡Salud con todos! ¡Sano! Alcemos todos nuestra copa. ¿Qué está saliendo de esto? Salud, señor. Salud, caracho. Salud, porque es viernes. El mundo es lindo. Por más que te digan lo contrario, puta, la vida es hermosa. Un beso para todos. Salud con todos. Slowly he got to idle, he won. Holy roller, he got hair down to his knees. Got to be a joker who just do what he please. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. We must
La chica de la esquina me está tratando mal. Me vende una pastilla que no puedo pagar. Siempre supe que era sano, sana, y el azúcar lo endulza. La sal, sala y el azúcar lo endulza. Cariño a todo nuestro público, nos está siguiendo ahorita, la verdad que son muy, muy, muy linda gente. Si la gente está dateando. Así es, feliz año, gente. Espero que hayan disfrutado de ese videíto que fue un resumen de lo de los programas de septiembre, ¿no? De septiembre, hemos estado ya con ustedes. Muchas gracias, la verdad, por no seguirnos, por ser fiel al podcast y lo único, nuestra única meta es darles un poco de alegría, de esparcimiento, de buena música. El rock and roll y bueno. Disfruten que todavía tenemos show para rato, ¿verdad? Todavía faltan los sorteos. Ay, qué bueno ese música, video, ¿verdad? Cuéntame, ¿quién les hizo el maquillaje de Kiss? Ah, eso fue una amiga bueno, tuya, ¿no? En Tochi, que vino una tarde y... No fue una amiga mía, fue una recomendada de mi madre. Sí, la verdad que nos hizo un gran trabajo. ¿Cómo se llamaba la chica? No me acuerdo ya, la verdad. No me acuerdo, pero... Pero acá la agradecemos, es que no está bien. ¿Qué te vas a acordar, pues? Claro, si mi cerebro es una porquería. No, pero... A mí me quedó bien bacán el panda death metal. No, pero esa idea nos salvó ella porque nos falló. Nos plantó, pues. Nos falló la maquilladora. Claro. Nos plantó, maldito... Entonces, tengan en cuenta para el próximo Halloween. Bueno, lo que acaban de ver, señoras, señores, señoritas, esto recién está empezando. Estamos en el episodio 18 y muestra la calidad con la que poco a poco hemos ido avanzando. No se imaginan, yo no puedo ver los primeros capítulos porque me da como un poco de vergüenza ver cómo estaba. Y a lo que estamos ahora. Los problemas técnicos a mí que nunca faltan. Los problemas técnicos. Las malditas máquinas. Nos ha jugado unas que nos ha sacado. Que hemos tenido que aplazar todavía el programa. Me recuerdo un viernes no salimos por un problema del OS con la actualización de Windows, me acuerdo. Pero de eso se trata. Empiezas desde abajo, desde cero, y vas viendo el progreso y luego te sientes orgulloso. Sí. De lo que has logrado. Sí, eso es cierto, muy cierto. La verdad que estoy muy contento con el podcast. Lo que ha faltado, ¿ah? Y lo que ha faltado ahí. Creciendo. Y lo que ha faltado ahí. Y que la gente no se ha dado cuenta, posiblemente, porque así es, la gente nos olvida. Tiene que hacer un programa de detrás de cámaras. La gente nos olvida rápido, se acuerdan aquellos dos programas en donde seguimos con el barco. Sí, claro. No dejamos que se hundiera el programa. Lo vacaron al Tochi. La chica que los maquilló se llama Michelle Teddy. Michelle, sí, la pueden seguir en sus redes sociales como Teddy Michelle. Un saludo para Michelle Teddy y hace un maquillaje espectacular, así que está totalmente recomendada. Síganla en Instagram, Teddy Michelle Teddy. Vamos a saludar a mi querido amigo Tristán César Puruguay Briseño. Bienvenido al podcast, mi hermano. Juega, comparte. Etiqueta para que te puedas ganar estos premios magníficos que tenemos acá, que están al costado de mi querido... Saludos, Cecitar. Mi querido Aarón Chela. No queremos nada, ya se han olvidado de nosotros. Pues. Kichi no dice nada simplemente porque sabe que va a tener su programa. Kichicity. Va a ser el primero que va a hacer su programa solo. Kichicity. Va a salir como... Se van a separar como los Beatles. Kichicity by Toxic Animal. Este es un Judas, carajo. Lo tengo acá en la mesa, el Judas. Kichicito. Por eso para calladito nomás, eso, ¿no?
Por eso no me mira a los ojos este coche. Pero sigamos con el programa con una canción, yo creo, ¿no? Una canción, por supuesto que sí. Una canción, caramba. Vamos, vamos con... a... ¿Con cuáles? Una en inglés, de repente. Antes de poder seguir con la canción, no se olviden de estar etiquetando a tres personas en Instagram, compartir este video, seguirnos en todas nuestras redes, en YouTube, a ti. Sobre todo en YouTube. Yo sé que estás ahí y que no le has puesto suscribirte a YouTube. Así eres. Pero mira lo que te estás perdiendo. Premiazos. Así que, señores, por favor, síguenos en YouTube, síguenos en Instagram. Canastón. En Instagram, etiqueta tres amigos. No te cuesta nada, etiqueta. Está tu chelatón, tu pack de supervivencia 2021 y el canastón toxic. El canastón sí está bravo, gente. Miguel, deja de comentar y comparte, carajo. Comparte, etiqueta. Claro, está poniendo, dos canastas, dos canastas. Ha puesto dos conejitos. Peor es robar, gente. Peor es robar. Para personal, sobre todo para el soltero. Una caja de condón. Soltero o soltera, ¿no? Hay que claro. Protégete. Lógico. De eso se trata. Protégete. El pack de supervivencia 2022. Así es. Bueno, vamos. Alexa. Oye, la mascarilla, no lo pusimos. Se nos olvidó. A ver, Alexa, ¿nos ayudas con la percusión? Ya. Entonces, esa canción que me marca Learn to Fly de Foo Fighters. Bueno, hicieron un video hace como 4 años, los mil músicos en Cesena, Italia, hicieron una versión bien chévere de varios músicos. Lo que le gusta al Tochi, ver a los músicos así en mancha tocando. En mancha, sí. Que le encanta. Ay, odio esa verdad. Vicky Hurtado, así es, compartan, carajo. Te faltó el carajo ahí. Bueno, vamos con Learn to Fly de Foo Fighters. Around telling all the angels this could take all night. I think out of the eye of the pelvis it feels right. Hook me up a new revolution, because this take a life. We sat around and laughed and watched the last one die. Now I'm looking for a sign to save me. I'm looking for a sign of life. I'm looking for something to help me burn out right. Now I'm looking for a complication. I'm looking cause I'm trying to fly. Make my way back home when I learn to fly. It can wait all night. I give it all away to give me one last try. We're happy lonely around. Take my life right till the angels die. Right until the angels that everything's alright. Now I'm looking to the sky. I'm looking for a sign of life. I'm looking for something to help me burn out right. Now I'm looking for a complication. I'm looking for some kind of trial. Make my way back home when I learn to fly. Make my way back home when I learn to fly. Fly my own, fly along with me, my baby alone.
make my way back home when I'm searching. Looking for the sky to take me. Looking for the sign of life. Looking for someone to tell me when I'm right. I'm looking for a complication. Looking for some kind of trial. The Foo Fighters. Alexa, toca noventas. Te va a tocar Spice Girls, ¿eh? Cuidado. Que se ponga una de Pixies, que considero también que es una banda infravalorada. ¿Pero qué pasa con oye, esos Pixies. Spice Girls? No, pues. Está bien, a mí me gustaba Wannabe, bueno, fue un placer culposo. Tu gusto, tu gustito, placer, tu gustito un placer culposo. Culposo, ¿eh? Y placer culposo. ¿Cuántos se enamoraron hasta, cómo se llama este jugador de fútbol? De la Victoria Adams. David Beckham. La Victoria Beckham hoy día. Y mira cuántos años, ¿ah? ¿Eh? Alexa. Ay, ya, le pusieron Katy Perry. Ay, tú burlándote de mí, que yo estaba cantando Katy Perry ahorita en el supermercado. No, pero ese es poder femenino, no importa cómo sea. Alexa, alza volumen. Así es, señoras y señores. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Saluditos por ahí, saludos. Patricia Carrasco. Uy, se conectó Patricia. Se conectó Patricia. Feliz 2021 para los feliz 2021 para Patricita. Saludos a Laín también y a Mónica. Claro, pues a la gente ahí brava. Dentro de poco viene Spinetta, así que hay un saludo para Argentina. Oye, Sabina, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast. Sabina pide Pixies. Sabina es una mujer que sabe mucho de música, así que bienvenida sea a tus opiniones, sí, señorita. Vamos a, creo que la próxima tocamos una de ahí Pixies. Ahí te dice César Abad, ¿qué fue lo más bizarro que pasó en Toxicity en este año pasado? Madre. A ver, ¿qué los hizo correr? Lo más bizarro fue los shots que te dio en el pantalón. Los shots que te mandaste en Halloween. Diarrea. Te juro que el Tocho tuvo que usar pañal una vez que te borraste. Te juro que ese programa de Halloween no lo he podido volver a ver. No me acuerdo cómo lo acabé. Con eso le digo todo. No me acuerdo cómo lo acabé. Y me da un poco de roche mirar lo que primero se ve un video de la Deep Web antes que ver eso, dice. Descarguen ese programa porque ya parece que dentro de poco va a terminar desapareciendo. Lo único que me acuerdo, bueno, lo único que he visto es que empecé a hablar así como salió cachado, los quiero, como puta, ya un poco más me pongo a llorar. Te transformaste en algo en Halloween. Borracho amoroso. Borracho amoroso. Borracho cariñoso. Ese fue el programa más bizarro de Toxicity. Hasta que me acuerde, sí, ¿no? Sí, el Halloween, sí, también, el Halloween, claro, fue... o sea, por todo, ¿no? Por el apuro del maquillaje, por conseguir las cosas para la decoración del set también. Y tocamos música criolla, ojo. Tocamos música criolla. Contigo, pero se han estado. Tuvimos que practicar, claro. Tocamos cajón. Mucha madre, oye. Buen programa, la verdad. Y se vienen muchos mejores programas este año, ¿no? Bueno, hoy me quedé con telaraña como una semana tenía en mi polo. Hoy sí, ¿no? Como venimos con ropa negra, la que se notaba la telaraña esa. Bueno, la moraleja también es que cuando invitemos a alguien a que nos sirva los tragos, ¿no? Decirle que nos lo haga con cautela, que no exagere las cosas. Ese era el objetivo. No le vamos a decir que no, ese es el que esa chica nos dio harto cariño. Un saludo para Oriana. Oriana Urbina, que Tú le malograste el programa, la vamos a invitar de nuevo. El más memorable. La vamos a invitar de nuevo para el capítulo, el episodio de San Valentín. Y también fue el episodio con más críticas también. También, claro. Saludo a Taro de parte de Shirley. ¡Ah, vaya! Tenemos perdón. Fans. Te estoy diciendo de que estamos a punto de sacar el OnlyFans. Un saludo para Shirley. Yeah. Perdón. Con los fanáticos, entonces. La onda, por favor. Con el harem de Toxi y de Taro, ya vivimos de por vida.
Estamos ahí. Feliz año, mi querido Tristán, se te extraña, triste. César Uruguay Briseño, un tarjona, saludo y un beso para toda tu familia. Así es, así es. Entonces, vamos. Hemos llegado a un momento interesante, Tochi, porque se vienen los premios. Podemos la empezar, premios. Vamos a empezar. Mano virgen, sorteo con mano virgen, por favor. Vamos a ver, no, 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 del sorteo, Tupac, sino Tupac. Los, ah, los Toxicity Awards 2020. Toxicity Awards. Con todos ustedes vamos a tener las categorías para premiar. Hasta el momento yo sé que vamos a premiar. Son premiar, cuatro. A premiar. A premiar. Vamos a premiar. A la ostra de oro del 2020. Otra. ¿Qué tal? Vamos a premiar al pan con huevo del 2020. ¿A quién más, Tichi? Tenemos al mejor fake news, la noticia falsa, digamos, ¿no? La noticia que creo que nos sacó un poco de cuadro, pero al final era toda una mentira, pues, ¿no? Y ese, el rochabús del año, que sería pues el roche del año, ¿no? El roche, ¿quién se ganó el roche del año? Hay varios, ¿no? Así es, así es. Entonces, este, pues, los nominados son, a ver, para la ostra de oro. Cada uno tiene que decir su nominado de la ostra, o sea, ¿quién quiere que gane la ostra de oro? Cada uno debe tener único. A yo ver. A ver, dale, Tochi, empézalo tú. Bueno, yo no puedo dejar de mencionar, pues, a mi querido expresidente de Vizcarra, ¿no? Yo creo que él se ha ganado, a mi parecer, la ostra de oro del 2020 por no, todas las estupideces. Por mentiroso, por fanfarrón, por todo. Oye, a mí explíqueme, ¿qué es la ostra de oro? La concha, pues, de oro. La conchudo, la concha, la concha acústica. Así es, para mí él se la ganó, pero de lejos. Lamentablemente pero no fue así. Cochina, ¿no? Para que le compremio. Sí, pues. Pucha, me lo hubiese traído del ceviche ahí. Felicitaciones, mi querido expresidente, te lo has ganado, pero de lejos. Vizcarrín. A ver, pero ustedes tienen uno nominado, señores. ¿De la ostra de oro? No. Creo que la ostra de oro. Iba a ser uno de los más conchudos del año. En realidad, porque sí, yo diría también el Congreso. ¿Eh? Pero yo quiero esto. Yo tengo un nominado para la concha del año. O la ostra. La ostra de oro. Presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Que por lo del COVID estaba prohibido que la gente se reúna a jugar su pichanguita. Y el brother estaba jugando en el Estadio Nacional con toda su gente. ¡Qué buena! No, o sea, ya. Y encima lo filmaron y todo. O sea, si le vas a hacer a la bien, pues, ¿no? Que sea. Tiene seguridad, nada de cámaras, la hace, juegas tu pichanga ya, claro, pero... Claro, juegas tu pichanga online. Algo, o sea, tu pichanga online con FIFA. Tú juegas... Siendo presidente de la federación, estás jugando tu pichanga y estás diciendo a la gente que no lo haga. Están algo arrestando parecido a la gente que lo hace en las calles o quieren hacer algo de deporte. Alexandra, algo pero, parecido no, pero, pasó en California, ¿no? Con el gobernador de California. Lo que pasó es que, bueno, en California, antes que acá, se reajustaron las medidas. Ah, cuando él ordenó que todos tenían que estar el mandato en casa y él se fue a tomar a los viñedos de Sonoma. Y estaba en una mesa como de 15 puntas y todos sin mascarilla, así. Y el Yvonne acababa de dar la norma de distanciamiento social, toque de queda. Entonces, tanto fue la vaina con ese señor que los policías dijeron, ¿sabes qué cosa? No vamos a acatar tu toque de queda. Los policías le alzaron el dedo y le dijeron que no iban a acatar las órdenes porque wow, él no las cumplía. Claro, ¿qué tal? Claro, ¿Qué tal? Y allá el toque de queda a las 10 de la noche y yo he estado allá en toque de queda y he salido con miedo, pero los policías no hacen nada, la verdad. No acataron el toque de queda. Ah, otro Perú. Otro Perú. Pues porque en realidad el gobernador no lo hizo, entonces me pareció bien que los policías hicieron eso, ¿no? Me pareció muy justo. Pero hablando de las injusticias y de la ostra, ¿por qué no hablamos de los que organizaban las fiestas COVID? Hoy, no. Oye, ese también está un ostrazo también. Sí, pues. Quiere decir, bueno, yo me retiro. Hubo una fiesta. más o menos como cuando ya se levantó la cuarentena, pues hubo esa tragedia, ¿no? De la gente que
en una discoteca en Los Olivos, que eran 13 personas murieron ahí. Terminó con una tragedia. Terminó una tragedia, pues, ¿no? O sea, para hacer una fiesta en pandemia de esa magnitud, pues no sea malo. Bueno, ¿no? Querían culparlos a los policías, me acuerdo. Querían culparlos. O sea, fríos de frío, en fin. Existe, y yo tengo así un sabor así medio dulce amargo, ¿eh? Porque, caramba, o sea, criminalizar que la gente, no sé, ya tenga que ir a divertirse, cosas así, es un poquito a veces, a mí me da que pensar, ¿no? Claro. Definitivamente hay que cuidarnos, definitivamente la cosa no ha terminado, pero hay, por ejemplo, esta es mi opinión muy personal y estoy seguro que muchos no la comparten, pero a veces uno toma los riesgos que quiere tomar, ¿no? Sin tratar de complicarle la vida a los demás, ¿no? Entonces, y con esto no estoy diciendo pues que te hagas un tono, ¿no? Sino que, caramba, o sea, de repente tengas una pequeña reunión entre 4 o 5 personas, ¿no? O sea, no me parece una manera de... Bueno, estoy de repente transgrediendo, ¿no? el momento que estamos pasando, porque estamos volviendo a entrar a una situación esperemos que no. Igual es que tiene muchas arterias el tema, ¿no? Sí, es bien delicado. Mira, fíjate, te voy a contar una cosa, ¿no? Que yo en California hice. Estaba tan cansada de estar en la casa, tan cansada de no celebrar nada, que para Halloween yo, después del fuego, porque mi casa, bueno, muchas personas no saben, yo vivo en la una montaña y hubo muchos incendios forestales. Yo casi pierdo mi casa, si no fuera por mi novio que no la salvó. Salió en las noticias y todo, porque él estaba excavando para poder hacer una trinchera para que no pase el fuego. Se quemaron 900 casas en mi ciudad. Siempre es un problema. Y por allá, ¿no? En mi cuadra se quemaron 4. Y gracias a mi novio no se quemó la mía. Entonces nosotros hemos estado viviendo un mes afuera de mi casa. Bueno, a lo que iba. ¿Hiciste una fiesta en Halloween? Así. Ahí se fue una fiesta de Halloween, porque regresé a mi casa y dije, el COVID y todo eso ya no más. Yo quiero celebrar una de mis fiestas favoritas, y una de mis fiestas favoritas es Halloween. Sí. Y yo decoro toda mi casa, todo, pero así, pero hice un cementerio afuera de mi casa. Hice, ¿en tu jardín? ¿Por qué? Porque mi novio trabajó para el agua y le dieron el agua del pueblo y le dieron una serie de como que esas cosas que son de cemento para el agua, no sé cómo se llaman. Bueno, parecían tumbas y las pusimos en mi jardín. Pusimos esqueletos y como, todo. ¿Qué hacen las cintas de lápidas? Como una lápida. Una lápida. Yo invité a todas las personas que quisieran venir. Hice una fiestota, pero afuera, y en ese momento era ya empezaba el invierno en California. Muchas personas vinieron, muchas personas no vinieron, me criticaron, no me criticaron. Nadie tuvo COVID, nadie. Lo hicimos afuera, aunque sea con el frío. Pero, ¿sabes qué? Este virus existe. Tenemos que cuidarnos, pero tampoco no podemos vivir en miedo. Claro, no hay que bajar la guardia, pero tampoco podemos dejar de seguir viviendo. De sentirnos bien, ¿no? No, de disfrutar, porque no le podemos dejar nuestra vida al COVID, pues. O sea, exacto. Hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia, pero también hay que seguir viviendo. Me disfrazé de Morticia, él se disfrazó, se pintó el pelo, porque él tiene el pelo castaño, ¿no? Se pintó el pelo de negro. Fue del, ¿cómo se llama? Le dicen Gómez en inglés. Homero. Homero. Por ejemplo, acá un comentario de valor, ¿no? César Uruguay nos cuenta que él trabaja en un hospital, ¿no? Y está incrementando el ingreso de pacientes COVID y la mortalidad está, dice, aumentando. Esa es una línea muy delgada entre decirles, oye, vive y cuídate y sal, ¿no? Pero hay gente que realmente sufre pérdidas reales. Claro. Nosotros no lo vivimos tan cerca. Es una agridulce, es un año bien interesante, ¿no? Es algo que no podemos dejar pasar así a la ligera. Definitivamente
definitivamente estamos todavía en tiempos candentes, ¿no, mi querido Barón? Así es. De hecho, la última nominación que yo tenía para la Ostra de Oro era Donald Trump. La verdad me pareció genial. O sea, obviamente, por un lado digo, es un imbécil. Pero fue genial. O sea, todo eso era pan con meme. Todo bueno, el día pan con meme. Uno de las huevadas es que el Bon sigue así. No, claro, me encantó lo de yo no creo en el conteo de los votos. Eso fue para mí genial. Eso fue absolutamente genial. Eso porque yo lo igualé como que con Keiko. Y para mí era como que yo no creo en esto. No me pero está pasando no se han esto. Enterado lo último que ha pasado. Ah, fue? Vaya. Noticias. Acaban de. En Tennessee voló una bomba. Sí, ¿dónde? En español. Creían que era terrorismo. No se sabe. Ahora no sabemos si apoyar a Trump o apoyar a los demócratas. Porque voló. ¿Cuál? El colegio electoral. AT&T, que es una compañía de teléfonos donde tenían los registros de votación. ¡Qué sospechoso! Sospechoso porque dicen, oh, terrorismo. Pero como una hora antes decían, tienen que evacuar, tienen que evacuar. ¿Quién dijo? Están las cosas turbias. Lo que acaba de pasar hace como 4 días atrás. Las ultimitas en Toxic. Lo que están escuchando es Green Day. Green Day tuvo hace muy poco un concierto por el día 31. Así que vayan a revisarlo. Kiss también. Sigamos pero no con las, eso. Con las nominaciones. A ver. Nominaciones rapidichas. La mejor fake news. Yo tengo una mejor fake news, la de la niña durante la cuarentena. La niña y el gas. ¡Qué campeón! Que iba a salir un gas que iba a envenenar a la gente, que te iba a matar. Y la gente hizo caso. Y la gente le hizo caso. Eso es una fake news tremenda. Oye, con eso se demostró cuánta ignorancia hay. Cuéntame, la verdad. Yo no sé, bueno, no vivo acá. Resulta que en los días de cuarentena, mientras estamos encerrados, salió por Facebook y salió también por WhatsApp, por videos, donde una niña le decía a la gente que no tenían que salir determinado día de la semana, o no, había un día determinado que no podían salir. ¿Que como una vidente? Sí, como una vidente, que tuvo un sueño. Porque va a venir un humo. Y te va a matar, dicen. O sea, no pueden salir, no, tienen que estar encerrados en su casa. Verdad, me he olvidado. En esos días Vizcarra se mataba diciendo a la gente, no salgan, la gente todavía salía. Llega esta niña, dice eso, se hace viral y todo el mundo le hace caso. Bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de gente, ¿no? Y eso para mí fue la mejor fake news. Eso sí no tiene competencia. Sí, no tiene competencia. Ya fue, ya. Siguiente. Esa le gana del microchip en la vacuna. Claro. Lo que creo que podría competir es lo de las antenas 5G, que la gente empezó a quemarlas. En todo el mundo. En Reino Unido quemaron antenas. Acá también quemaron antenas y ni siquiera eran 5G. Pero lo de la niña es un crack. No, de hecho, ya fue. A ver, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? La otra categoría. La otra categoría sería el roche, el rochabús del año, o sea, el roche, ¿no? La vergüenza. Mi nominado para el rochabús del año es, creo yo, cuando el primer ministro de Merino dijo, no me conteste el WhatsApp. Sí, güey. El tío ese, ¿cómo se llama el tío ese? No me acuerdo cómo se llama el tío, que también Antero, desapareció. No, Antero, ¿no? El tío desapareció de la escena. Antero. Antero. No me conteste el WhatsApp. ¿Dónde está? No sé dónde está, no me conteste. Claro, está como que todo el país estaba yendo a la miércoles. No había un presidente, bueno, había entre comillas, y tenía un primer ministro el cual nunca se comunicaba con él, y en plena entrevista en RPP dijo, es que no me conteste el WhatsApp. Ya no es mi roche, está huevón. No es mi problema. Oye, pero yo que no vivo aquí, el peor roche no es ese esa persona que está vinculada a Vizcarra, que era como un artista. El Tochi Swing. ¡Ah, claro! No. El Tochi Swing. El Tochi Swing. Yo creo que te fregaron. Sí, ya fue, murió. Richard Swing es todo. Sí. Ese fue el roche peruano del siglo. O sea. Él fue a repartir plata fuera del Congreso. Fue a repartir plata. Era de verdad, no era un papel fotocopia. Créeme que de verdad fue a repartir plata. Oye, a la gente que nos está viendo también pueden decir sus nominados, ¿sabes? Claro, comenten, pues, gente. Dice, los chinos están atrás de todo. Los chinos. El murciélago. El Partido Comunista Chino. El Miguel ya está en otra, carajo. Oye, Richard Swing fue el roche y la manera en que manipulaba
Él decía que tenía mucha influencia, que movía las yo, la... que no, voy a votar a la ministra, decía el Bon, ¿no? La voy a renunciar, la voy a por renunciar. Él fue guerrero al mundial. Salió un video de WhatsApp. Por él fue guerrero al mundial. Tremendo espantapájaro, soy horroroso, ¿no? Mucha madre. Oye, pero los memes, los GIFs, que se hicieron con un montón. Con la mascarilla más pequeña. Con la mascarilla. De hecho, el mejor meme fue que alguien enviara uno de los micrófonos del WhatsApp de JB a entrevistar a Richard Swing. Eso fue lo mejor que pudo haber. Qué buena. Se ganó el Rochabús del año. Sí, de todas maneras. A ver, el último nominado. El últimos pan con premios, huevo. El último premio. El más pan con huevo del año. Yo puedo decir. Pan con pan. Sí, puedo decirle. El pan con huevas. Yo me nomino a mí mismo. Yo me nomino a mí mismo porque un día de estos. ¡Ganaste! Cuando Toche había estado de infiltrado en los United States of America, Kichi me dijo, ven porque tenemos que ensayar. Y yo vine acá al estudio. Nunca sabía que era la casa de Kichi. Oh, de verdad, ¿no? La reunión de los martes que tenemos. Gente, ya verán nuestras reuniones por los Patreon y los videos que vamos a lanzar más adelante, detrás de cámaras. Pero supuestamente las reuniones son todos los martes en mi casa, ¿no? Preproducción. Pero acá el hombre vino al estudio. Y vino tempranito. Amigo, y la mamá de Tochi lo miraba raro. ¿Qué haces? Y el Tupac casi lo muerde. El Tupac le dijo, vamos a hacer algo. Bueno, pan bueno, con yo, huevo. Yo puedo, decir, también que mi compadre Salim Vera también con el tweet, ¿no? Bueno, no, le hizo un tweet a Vizcarra. ¿Qué decía? Claro, era un mensaje en Facebook que decía SARS-CoV-2 y Vizcarra, muchas gracias por dejarme sin trabajo. Me cagaron la vida. A él no le importa la gente que iba a morir, no le importa la gente que se iba a enfermar, pero no a él porque le jodieron la vida con sus conciertos. Grande, Salim. Eres grande. Oye, pero no conocen a ningún músico que haya tratado de salir y que le haya ido mal, o de reggaetón, que le haya cagado así para que sea el pan con pan, el pan con huevo. Pero es que no han podido hacer con su concierto, no. Pues no han podido. ¿Ni siquiera en esas fiestas clandestinas? No que yo sepa, no que yo sepa. De hecho, una buena acción fue la de Daniel F., cuando él mencionó de que si ya se habían abierto los conciertos en enero y febrero, él no iba a tocar por bien de todos sus seguidores. Eso por sí. Por más que le habían ofrecido y sumas altas de dinero. Y eso ha sido algo reciente. Porque sí, eso ha sido muy, muy reciente. Hace poco empezaron a abrir los teatros, empezaron a abrir los conciertos con capacidad limitada, pero él se manifestó diciendo que no lo iba a hacer para seguir cuidando a la gente. Claro. Es una gran diferencia entre calidad, ya ni siquiera de músicos, sino de personas. Oye, Kichi, ya, depende usted. ¿Y el pata del perrito? Ah, ese también. Ah, oh, también ese es el Rochabús. Creo que en los primeros días de cuarentena, cuando la gente salía, con la excusa de poder salir, sacaban a sus mascotas, ¿no? Es un perrito generalmente. Entonces, la policía detiene a este hombre en Miraflores, en el Malecón Cisneros. ¿Se acuerdan del pan y el compadre se lo estaba llevando con todo y perro. En calzoncillos. Sí, y sale la mujer a gritarle, ¡a mi perro no te lleves, llévetelo ese conte! ¡Pero a mi perro me lo tienes que traer! Oye, ni siquiera, o sea, la mujer dijo, pues no, pues a los dos, no, el perro. Era el protagonista de ese roche. Eso fue un roche, ¿sabes? Porque de ahí salió memes también. Lo entrevistaron. No, pero fue una cosa rochosa. Y el huevo frito salió, pues, diciendo a la gente que está preocupada por mí, que estoy todo bien. Imbécil, ¿no te has divorciado todavía, weón? Hay un comentario de Rosa Briseño. A ver, el roche con el repartidor... que lo insultó y quiso salir del Perú y no le permitieron. Había un idiota, cierto, sí, claro, que hizo un pedido, el repartidor fue a dejarse el pedido, no sé qué, hubo un problemita que se mojó algo y el pata lo trató muy mal al repartidor. El repartidor lo grabó, lo hizo viral y el brother, puta, que era una bestia, que se creía que, puta, destructor, se creía así. Hasta Magali. Esto, pidió disculpas, se quiso ir del país. En el aeropuerto lo cagaron, no lo dejaron salir. Sí, pues no lo dejaron salir. Man, yeah. Un huevón. Ese es un... Oye, ¿y el chivolo en Magdalena que se raneó al serenazgo? Porque mi papá paga todo. Oye, es imbécil. Un pan con huevo ese también, ¿no? Ese está para el pan con huevo del año. Del año huevo, también, ¿no? Sí, también. No, pero está, yo vi que una señora se raneó en una combi.
a sus hermanos puneños en Puno, una, ¿no?, combi. Ah, su... O sea, tampoco, bueno, también, ¿no?, sería para la otra, ¿no? ¿Cómo haces serranear a tus hermanos? No. La, o sea, llave existe... en la cara también tiene como todos nosotros. Y como alguien por ahí dijo al comienzo de la pandemia y de la cuarentena, ¿no? Esto no nos va a sacar lo peor de los seres humanos. Y la verdad que salieron muchas cosas horribles, ¿no? Como salieron... salió racismo, salió clasismo, salió un montón de cosas, egoísmo. Me parece muy oportuno lo que dices. La gente que fue a llenar sus carritos a los centros, a los supermercados. Con papel higiénico. Con papel higiénico. Más pan con huevo eres. Todo el alcohol, todo el papel higiénico. Eso nos hace entrar, y los demás que se vayan a la mierda. Nos hace entrar en la categoría del más pan con huevo del año. Sí, ¿no? Más pan con huevo del año. Compraste un montón de papel higiénico para nada. Eso hasta pasa ahorita en todo el mundo. Nosotros también hasta el día de hoy nos preguntamos ahí en California. ¿Otra pero vez? ¿Por qué? Porque es la segunda vez, ¿no?, que incrementa el COVID y se acaba el papel higiénico. Y otra vez, qué puta, que la, oye, gente que tiene. ¿Qué cosa? Pero eso no te pensando, cura, pues eso no es una vacuna. Y eso es un pan con huevo. ¿Alguien tiene más algo más para acotar acá? Yo, Jesús Brujo dice. El general de la policía, 2 puntos. Nunca disparamos perdigones, solo fue gases lacrimógenos. Ah, lo que mató a los... Eso también, esos fueron unos miserables. Yo todavía me acuerdo del golpe, papi. Yo todavía me acuerdo. Pero no, creo que uno de los pan con huevo también del año fue George Forsyth, cuando se peleó con Anonymous en Twitter. Claro. Ojo, eso no lo vi, weón. Fue buenísimo, era como que una cuenta fake de Anonymous hizo una broma y George Forsyth escribiendo en inglés Mr. Anonymous. Le pido que por favor me disculpe o algo por el estilo. Anda. No saque mis videos íntimos, por favor. Sí, una cosa así. No, yo también tengo algo que decir, ¿no? De repente no es con el pan con huevo, pero también tengo cólera porque como yo vivo... Yo soy inmigrante afuera de nuestro país, ¿no? Y nosotros luchamos mucho contra nos hacen ver mal a los inmigrantes. Y no todos estamos en la misma bolsa, ¿no? Y acá también tenemos a USAIDI, ¿no? Entonces, estamos a los inmigrantes venezolanos. No todos somos iguales. Muchos venimos acá a hacer trabajo, a triunfar en la vida y ser decentes. Tenemos la oportunidad, ¿por qué no? Yo vivo allá en California y también me he hecho campo, pero con mucho trabajo. Y muchos me ponen en el piso, ¿por qué? Porque tengo hermanos que también realmente no valen mucho allá y hacen unas cosas desastrosas. Pero no todos estamos en el mismo saco. Exacto. Yo creo que generalizarlo, ¿no? Yo creo que cuando uno experimenta lo que es inmigrar a otro país, o sea... la dificultad que es en su caso y en mi caso que fueron aprender un nuevo idioma, unas nuevas jergas, una nueva manera de vivir, cultura, ¿no? Uno piensa que de repente hay muchas similitudes y las hay, pero también hay muchas diferencias, ¿no? Y una de las grandes cosas que yo aprendí al vivir en Estados Unidos por 20 años fue lo que es la soledad, por ejemplo, ¿no? Yo he hecho pases con la soledad. Y yo me siento muy cómodo con ella, pero al principio fue muy duro, ¿no? Es muy chocante, sí. Fue muy duro, cierto, ser solo, ¿no? Y sin amigos, sin familia, ¿no? Y carajo, tienes fracasos, tras fracasos, y tú quieres llorar en el hombro de alguien, no tienes. Tienes logros, quieres abrazar a alguien, no tienes. Entonces, es bien interesante cuando la gente simplemente asume o simplemente critica sin saber... lo que es el trasfondo de lo que es dejar tu hogar, de lo que es a tratar de adaptarte a otra sociedad, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Entonces, caramba, pero también hay mucha gente de mierda, ¿no? En todos lados, entonces... Es bien difícil. Hay de todo. Pero sí, es de ignorantes meterlos todos en un solo saco, ¿no? Eso es la palabra. Discernir, gente, discernir. Bueno, salud, pues, chicos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! Por acá, por feliz año. 2021, mejor. 2021, carajo. Aarón, refill, pues. Refill, Aarón. Acá está. No pases piola. Toma la calavera, dale la calavera. Dale la calavera, loco. Pues a todos los que nos ven aquí en el programa Toxicity, les gusta la música y todo, pues hay que... bueno, mi mensaje personal es que no pierdan las esperanzas. Y si tienes un sueño, por más que alguien te diga, tú no puedes, mándalos a la mierda. Así es simple. Es tu sueño. Trabaja por él, cree en ti y sigue adelante. Más tarde,
te vas a lamentar si tú no diste todo lo tuyo. ¿Me solo entiendes? Se para vive cumplir una tu vez. Sueño. Como dice Vico, la vida es corta. O sea, te encuentras en... Yo estoy en Lima haciendo mi sueño, señoras. Mi música, mi podcast. Yo a mis 40 yo estaba... ¿Esto es? ¿De esto se trata? Yo en Estados Unidos estaba... ¿De esto se trata? No, yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer algo. Y no crean que hubo harto miedo. Yo me morí de miedo. Pero la vida provee y las puertas se abren. Así que no, todo, dejen, todo va, no dejen de soñar, no dejen de cumplir esos sueños. ¿No? Inténtalo todo sin se miedo. Va abriendo, ¿no? Las puertas se van abriendo. Se abren. Sí, trabaja por ello, aunque no estés seguro, y las puertas se van abriendo. ¡Salud con todos, chicos! ¡Salud con todos! ¡Salud con todos! Ah, ¡feliz 21! Ah, a ver, vamos a celebrarle, vamos a celebrarle. Y de ahí seguimos en canción. Cancioncita. Claro que sí, porque igual ya estamos por cerrar acá el sorteo. Estamos por cerrar el conteo. A boca diurna. Gracias al equipo de producción. Ahí Aarón con Joyce ahí. Están haciendo la linda. Muchas gracias por apoyarnos. El equipo de producción... Allá está, que mide milimétricamente quién ha compartido, quién ha etiquetado, quién ha seguido las redes. Y muchísimas gracias a tu equipo de producción todo este año 2020 que ha hecho Exacto. posible que el detrás de cámaras, ¿me entiendes? Yo hice... trabajó tan duro que tu programa ha sido tan exitoso, porque sí, para arriba. La verdad que grande, Joyce. Poco a poco eso salió de... no sé, de un juego y de una de repente una tertulia de una noche. Yo quiero hacer esto, le digo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y salió con los integrantes, con Vico y Kichi, y se han ido sumando gente como Alonso, gente como Cristian, gente como Aroncela, gente como Joyce D. Alonso, que es un bravo. Que de repente, a mí me ha sorprendido cómo han hecho que todo esto, carajo, florezca de alguna manera, ¿no? Y recién estamos empezando. Estamos en el episodio 18. Estamos cachorritos todavía. Otro saludo de... ¡Hola, Rulos! ¡Rulos de California! No importa, no estás tarde. Ahí aquí estamos alargando Tenemos un programa largo, en realidad. Tenemos un programa así como Sabo Gigante, que dura como 4 horas. Como 4 horas dura. Este es un programa especial del tampoco nuevo es que pase año. El desgraciado. No, la trompeta. No. Listo, vamos con Charlie García. No, vamos con Charlie García, pues. Charlie, ¿no? García, sí. Claro. ¿Cuántas canciones nos faltan, Tochi? Nos faltan tres canciones. Tres canciones, va. Ok. Está bien. O sea, entonces, que se está alargando el programa. Claro, entonces después de esta canción podemos sacar al primer ganador. Claro. Es un programa especial por Año Nuevo. Sí. Y luego una cancioncita y otro ganador. Ahí está. Así que ya sabes. Lo tiene calibrado. Todo el tiempo necesario para poder etiquetar 3 personas en Instagram. Llegaste tarde porque ya canté Barakunatana, que es tu canción, una de tus canciones favoritas. Pero lo puedes ver por YouTube, así que suscríbete. Bien. Suscríbete a YouTube. Ya sabes cómo son las reglas, señores, ahí. YouTube. Facebook, Instagram, nos sigues ahí. Sí, etiquetas a 3 personas en Instagram, no en Facebook, en Instagram. Y de esa manera entras al sorteo para llevarte cualquiera de estos 3 premios para que no estés ahí borreando trago en la casa de tus amigos. Por ahí Jesús dice bien, Arjona Peregrino. Así es, entonces vamos con canción. Alexa, para, mira. ¿Qué? Esto es Charlie García con Rezo por Vos. La indómita luz se hizo carne. Esta soledad y leo revistas en la tempestad. Hice el sacrificio, abracé la cruz al amanecer. Rezo,
por dos. Morir sin morir y me abracé el dolor y lo dejé todo por esta soledad. Ya se hizo de noche y aún estoy aquí. Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezo, 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 rezo por vos. Charlie. Con Spinetta. Muy bien. Bien, Tochi. Así es, Tochi, estamos acá pasándola muy bien. Acá ya. Entonces tenemos lista la primera ganadora. La primera ganadora. Bueno, virgen. Estamos en el 2021. Felizmente, estamos en el 2021 y ya vamos a empezar este año con el pie derecho, con el pie derecho, con nuestra primera ganadora. Nuestra ganadora del paquete de la chela. O ganador. O ganador. No, no, vamos a empezar de abajo para arriba. De abajo para arriba. Ok. Bueno. Nos vamos con todo de frente. De arranquinquín. Ya, si no te lo ganaste, puede pensar. Bueno, me cambian la ensalada a último momento. Vamos a empezar. En caso de la producción, Pentón. Vamos a empezar con el regalo principal. 30. Tambores. El regalo principal. ¿Qué contiene? La cesta principal tiene un espumante, tiene un pisco, una botella de vino, una lata de duraznos en almíbar, unas galletas de agua, unos chocolates de taza, unos bombones, unas galletas. También tiene un panetón. Eso es, un paquete valorado en 180 soles aproximadamente, que lo ha donado, y nos hemos olvidado de decirlo, lo ha donado nuestra queridísima amiga Rosario. Yali. Que la pueden seguir en su página de Instagram. Qué rico cocina. Como Rosario Yali Cuisine. Ella tiene recetas, ella tiene videos, tiene secretos de cocina. Sí, me han contado que cocina bien rico, ¿eh? Entonces, y si están en el área de California, la pueden contratar Rosario Yali Cuisine en Instagram. No dejen de verla, síganla, denle like,
exploren lo que está poniendo, porque es una de las chefs que yo respeto más y que su comida es lo y máximo. Sobre todo que está promocionando al Perú afuera en nuestro país. Y está apoyando al Toxicity. Está apoyando a Toxicity, señores. La gente nos pide Play 5. Entonces, el paquete principal donado de Rosario Yali lo va a sacar la mano virgen de Alexandra Mesa. Bien virgen. A ver. ¿Quién será el suertudo o la suertuda? A ver. Sorprender. A ver. ¿Quién ganó? Suertuda, mi rica Vicky. Rica Vicky, ganaste. Ahí tenés que mostrar el papelito. Congratulations, Vicky. Mira, tenés que mostrar el papelito en la cámara. A ver, acá. Ahí está. Me ha abiertado. ¡Qué bien! ¡Vicky Hurtado! ¡Felicitaciones! ¡Vicky Hurtado! Y qué bueno que se lo haya sacado, porque ya siempre ha estado ahí desde el inicio ahí apoyando el programa. ¡Vicky Hurtado! Sí, o sea, la verdad que es una de las fans destacadas. Es increíble cómo, bueno, al menos ha tardado tu esfuerzo, pero ha dado frutos. Me da sobremanera emoción de que te hayas ganado este primer premio. Y qué lechera eres, caracho. ¡Bravo, Vicky! ¡Bravo! ¡Vicky! ¡Feliz año! Vicky, lo tienes que venir a recoger acá para darle, para probar un pero piquito, pues, para modelas. Para probar una botellita. Vas a tener que venir al programa a recogerlo. Acá te están este. Me está llamando mi mamá. Allá. El segundo sorteo, queridos y queridos. Vale. Va a ser el chelatón. El chelatón es el segundo sorteo. Que no va a ir este a integrar ahí. Claro, es que segundo el chelatón para terminar con la canasta de supervivencia. Claro. Para que no se sientan mal. Claro. Para que no piensen que estamos regalando todo, no. Tú no has compartido, ya no vas a ganar. Pues. No has compartido nada, fuiste, pues. Ya se cerró. Ya, en vano es. Pao. A ver. Vamos a otra vez a otra canción, en realidad. No, espérate, que la mamá hizo un comentario y tiene razón. Como sea, siempre la Rulo se conecta, quien es Gigi Guzmán. Gigi Guzmán es una muy buena amiga en California que ha sido manager de 3 tiendas en Carmel, que es uno de los más exclusivos de California. Y ahora ha abierto su tienda propia en Salinas, por donde ella vive, que también es en California. Es como una... ¿Y las tiendas de qué son? De ropa, y de ropa exclusiva. Claro. No, pero ella también hace hay accesorios como pero de cuero. Hay crea. XXL, por favor. Pero, ¿sabes por qué? Porque ella no fue la que me vestía en el escenario. Yo le pedía un corset de plumas y ella me lo qué hacía. Locazo. Ella es una artista completa, no solamente vende ropas exclusivas, sino que ella las crea. Yo quiero unas alas negras. Así que ya saben, Gigi en Salinas con su tienda Emily Evita, que la acaba de inaugurar hace un año y justo antes de la pandemia, y sigue la tienda activa porque en realidad tiene buenas cosas exclusivas, qué bacán, de verdad. Bacán, así que señoras y señores, denle amor a Emily Evita en Carmel, California. Cuando estén por allá, Salinas, denle una Salinas. En Salinas. Así es. Grande, Gigi. Grande, ¿y Gigi? ¿Qué se viene, Gigi? Tochi? ¿Qué se viene, qué se Tochi? ¿Se viene? ¿Se viene el sorteo o se viene la canción? No, tú dime, que yo me pongo ahí. A ver, ¿cuántas canciones tenemos? Dos más, ¿no? Tenemos dos más. Entonces, vamos con canción. Ya. Vamos con canción. Sorteo. Y se acabó. Ahí, se acabó en este sorteo. Murió. Y nos vamos. Nos vamos. Ya es tarde, ya. Cerramos cámara, chupamos. Y todo lo grabamos y va para el Patreon. Claro que sí. Yo quiero cerrar con una canción de Alexandra, porque Alexandra canta formidable. Así que antes vamos a hacer una canción de... El flaco Spinetta. Qué bonito. Y para cerrar con broche de oro, cantamos con Ale. Ya. Yeah. Bacán. Perfecto. Un, dos, tres, va.
De caja de agua en tu corazón. ¡Grande, flaco! Buena Arjona del Cerro San Cosme. Milquito hipster. Pero qué fácil, loco. Y ahora continuamos con los sorteos. Continuamos los sorteos, gente. Finales. La próxima resolución ministerial va a ser yo en esa silla. Ya. Ya, listo. Pero la mano virgen es tuya, pues. Ahí estamos, todo lo que hemos traído. Allá, cuidado, cuidado. Ese no es, cuidado. Otro. Ya, ese. A ver, venga, no. ¿Quién ganó el chelatón? ¿El chelatón? Este es el chelatón, el chelatón. A ver. ¿Quién es el ganador de, o la ganadora del chelatón? ¡Jesús! ¡Vaya! ¡Jesús Coique! ¡Jesús Coique! ¡Puta, qué lechero este huevón! ¡Para ganando! Se ganó su chelatón el brujo. El brujo se ganó el chelatón. ¡Ay, no hay sin suerte, por Dios! ¡Brujo! ¡Muy bien, brujo! ¡Pucha, felicitaciones y gracias por seguirnos! Bien merecido tienes tu chela. El brujo tiene buena vibra. Muéstrale su premio. Muéstrale. Ahí está en la cámara. No, allá, para allá. Y están heladitas. Están heladitas, brujo. Están al polo, están. Lo viste. Es tuyo. Falta aún todavía a un sorteo. Así que, gente. El pack de supervivencia. El pack de supervivencia. Muéstralo a las cámaras también, por favor. Porque es una canasta surtida de implementos. Interesantes, ahí está, mira, para la cámara tuya, Aarón, ahí está. Un poquito más cerca porque la luz está opacándola. Ahí está. Ese es el último premio, señores, así que todavía pueden participar, todavía no vamos a quedar acá. Es una buena canasta. Tiene chelas, tiene un vino, tiene Soyinumén, tiene tu espavionta, tiene sal de Andrews, tus tapones para los oídos, para que no escuches. Tienes tus tapones para los oídos, y tus condones, sus sopitas Ginomix. Y tus profilácticos. Le faltó ahí el Viagra nomás.
Y las mascarillas. La sopita levanta sí, muertos, sí, también, también, claro. Lo que vamos a que tú se creas, así que, gente, todavía quédense, que todavía hay chance de ganar. ¿Hacemos el sorteo al final o hacemos canción final? No, canción final. Canción final. Canción Entonces, final. De una vez sorteamos el kit de supervivencia nacional. Bueno, vamos a sortearlo ahora mismo. A ver, la mano virgen, por favor. Ay, tampoco, dice. A ver, pásenme la manti. A ver. Cuidado, porque está pegado. Mira, Está pegado. Ay, oiga. Está pegado. Hace poco, en las efemérides no lo dijeron, pero hace poco murió Sandy, el de Sandy Papo. Sí. Miren quién es la ganadora, Rosa Briceño Jordán. La FIF tampoco había ganado nunca. Qué chévere. Buena FIF. Buena con Rosa. Felicitaciones, Rosa Briceño Jordán. También es una de nuestras seguidores que siempre. Y yo sé que le va a servir. Yo sé que le va a servir a Rosita ese pack. Bravo, tenemos ganadores esta noche. Y me encanta que hayan sido ganadores que siguen el programa asiduamente, que nos siguen, que nos comparten, que están muy activos con nosotros. Así que yo feliz que ustedes hayan ganado. De verdad que sí. Bueno, llegamos al final del programa con esa canción, pero no sin antes agradecerles la sintonía que hemos tenido de este programa largo, la verdad, que bueno, fue por especial de Año Nuevo. A todos, un feliz año esperanzador, viviremos con optimismo este año, cuídense todavía, y siempre vamos a estar todos los viernes. Este viernes no te olvides que tenemos podcast comenzando el año ya, Tochi, ¿verdad? Sí, estamos comenzando este año con algunas cosas nuevas que se van a venir también, y bueno. Bueno, queremos dar un poco de giro al programa de acuerdo a nuestras posibilidades y a las posibilidades pues que nos da de repente estas restricciones pandémicas, ¿no? Lo que queremos es darle un giro hacia invitar más músicos, darles vitrina a los músicos, hacer un jamming con ellos, entrevistarlos, saber de sus vidas, saber cómo la están pasando, saber qué proyectos tienen a futuro. Eso es lo que quisiéramos hacer en el futuro. Y bueno, yo felicísimo de empezar esa nueva era de Toxicity con mi hermana, que es una gran músico, y lo va a demostrar ahorita cantando Highway to Hell. Yo quiero agradecerle infinitamente a mi hermana, que la adoro y la amo y la extraño, y estoy honrado de que esté acá. Muy agradecido de su compañía, de su aporte. Espero que cuando regrese a Estados Unidos y vea este programa, pues no sé, sienta un amor por esta noche. No, bueno, por supuesto. Extraño estar en los escenarios y, bueno, después de unos cuantos tragos, Toxicity, bueno, es tu nombre del programa, tomé a Toxicity ahorita. Alonso. Gracias, Alonso. Feliz, y vamos pues con la canción. A su madre, a Choraos. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Esto es todo para ustedes. Toxicity 2021. Muchas gracias a todos, los queremos. Y nos vamos con canción.
Yeah.